Muy buenas a todos, chavales. Aquí está Dani69Jumi comentando. Y aquí os traigo un nuevo vídeo que os explicaré unas cositas de mi canal. Veis que puedo poner las imágenes personalizadas en mis vídeos, como en este que voy a poner ahora. Y bueno, voy a enseñaros así un poquillo mi canal y ver mis ventajas que otros no lo tienen, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver dónde podemos ir, dónde podemos ir. Mira, vamos a Video Manager, ¿vale? Video Manager. Vamos a, por ejemplo, a uno de estos. No, no, pero espera. A uno que no tiene imagen, porque no voy a hacer de todos otra vez ahora imagen. A este mismo, que no tiene imagen, ¿vale? Y me sale esto. ¿Vale? Voy a quitar el traductor. Es que el traductor a mí no me gusta, yo lo tengo en inglés. Y bueno, me va mucho mejor que en español. Gracias a Mateo. A Mateo que me dijo que se veía el tiempo en la subida de los vídeos y eso. Y bueno, me estoy yendo a otro tema. Aquí me sale Custom Thumbnail y yo digo, bueno, vale, ¿qué es esto? Pues bueno, pues le puedes dar y coges la imagen personalizada. Aquí veis, ¿lo veis? Y bueno, también podemos. Esto es programar, ¿vale? La puedes programar, mira, por ejemplo. Espera un momento, si sí, abandonar esta página. Por ejemplo, este que está programado, ¿lo veis aquí? Programado. Vais a verlo con el traductor ahora, que lo voy a poner con el traductor. Vale, mira, ¿lo veis? Programado. Aquí me sale. No sé por qué me sale, ¿vale? Tendré suerte, pero lo tengo. Así que yo creo por mi parte que dentro de poco se les activará a las demás cuentas o algunas cuentas estarán activadas y otras no, no sé. No tengo ni idea, pero esas son las ventajas de mi canal y bueno, que ya que las conocieres, porque hay gente que me está preguntando en los vídeos, ¡Hala! ¿Por qué pones tu imagen en... Una imagen así que no tiene nada que ver con el vídeo, no tienes partner ni nada. Bueno, pues eso es, sobre todo. Y bueno, ya de paso aprovecho para decir lo del VG de Phil, que me encanta este VG, este background, es de los mejores que tengo. Tengo otro rojo, pero se parece bastante al de Method y me he decidido quitarlo y lo he puesto en azul, así no canta tanto. Y bueno. Espero que os haya gustado el vídeo y así que os responda a las preguntas que me estabais haciendo en los comentarios. Y bueno, un abrazo, chavales. Votad el vídeo, like, favoritos y hasta la próxima. Adiós, chavales. Vamos a quitar esto. Y adiós.